Vamos a jugar. This is a traditional game in las ferias, you know, in the, how do you say that, the ferias en las fairs, in the fairs. Okay. Es un juego tradicional aquí en México, en las ferias. Vamos a ponerla a jugar. We say las canicas locas. Something like the crazy marbles. Crazy balls. Crazy balls. Crazy balls. You love crazy balls? I know a little bit about that. Cada número tiene una pregunta. Dependiendo del número que caiga es la pregunta. Very hot. Some kind of hot, and really, really spicy, picantito. Oh, okay, you like it? Oh, oh my God. You have to play with the ball. You want me to play? No, number three. Okay. Check. La número tres. ¿Has recurrido al hielo para hacer más intensa la experiencia sexual? Have you ever used ice to make your sexual experience more pleasure? More intense. I have used ice. I like ice on the nipple. En las caritas, en la parte central de los hielos, las chicas, las pequeñas. Yeah. So they feel nice and it feels good. It kind of gets you in the mood. Y se siente rico, te pone en un mood muy rico, con buena disposición. Okay. Again. True the balls. Okay. Okay, Kendra. A ver si le da. La número cinco. Mi querido Trillo, te toca la número 5. Okay. If you... En español, ¿te atreves a mostrar tu deseo sexual y a tomar la iniciativa? Do you dare to show your sexual desire and take the initiative? Oh, absolutely. I love to show or take charge. Me encanta tomar control. Soy parte de lo que soy. It comes very natural. Para mí es algo muy natural tomar la iniciativa. The first move. Yes. Okay. Eso es bueno. A real woman is not afraid of her sexuality. La verdadera mujer no debe tener miedo de su sexualidad. You like to take advantage of the situation. Ventaja de la situación, dice Carlos. Okay. Not take advantage because no hay que tomar ventaja porque eso. However, sometimes I do have an advantage. Lo que hago es take advantage in a good way. In a good way. Yes. Tomo la ventaja, pero en una buena manera. Tira las pelotas, Kendra. Venga, Kendra. Kendra, do you like that your, digamos, your partner? See, your boyfriend or girlfriend, I don't know. Girlfriend? Made it for you. Better boyfriend or girlfriend for you, Kendra? ¿Es mejor novia o novio? Dice los dos. I like sometimes to start with a lady. Me gusta a veces iniciar con una mujer y terminar con un hombre. Sometimes I like to entertain both. Y a veces me gusta entretener a los dos. Nos está diciendo que le gustan los tríos, que ella toca la maraca, la señorita toca la guitarra. Para mí es lo mismo. Doy por igual como amantes a los dos. Muy bien. Estoy muy nervioso. Te quedan tres bolas, Kendra. You'll still have. Ay, Diosito. Mira, la número 12. 12. ¿Has intentado ligar alguna vez con la pareja de un amigo? Have you ever tried to hook on a boyfriend, girlfriend, partner? Okay, so bring my partner to someone else, no, the other or way. The other way? Oh, yes, bring a partner. Dice, me lo he tratado de ligar. Yes, because I view sex as just sex. Para mí el sexo es simplemente sexo. El amor es diferente al sexo. A special person? Mm-hmm. Si es una persona especial. Sex with love or without love? El sexo es con amor o sin amor, dice Carlos. Both? De las dos maneras. Okay.